La pintura automotriz es un aspecto fundamental en el mantenimiento y embellecimiento de un vehículo. Una vez que se ha aplicado la pintura, es importante permitirle el tiempo adecuado para secarse y curarse por completo. El tiempo de secado puede variar según diversos factores, y es esencial seguir las recomendaciones del fabricante para obtener los mejores resultados. Uno de los factores más influyentes en el tiempo de secado de la pintura automotriz es el tipo de pintura utilizada. Existen diferentes tipos de pinturas, como pinturas a base de agua y pinturas a base de disolventes. Las pinturas a base de agua suelen tener tiempos de secado más rápidos en comparación con las pinturas a base de disolventes. Estas últimas pueden requerir más tiempo para evaporar los solventes y lograr un secado completo. Además del tipo de pintura, las condiciones ambientales también juegan un papel importante en el tiempo de secado. La temperatura y la humedad relativa pueden afectar la velocidad de evaporación del solvente y, por lo tanto, influir en el tiempo de secado. En general, temperaturas más altas y baja humedad acelerarán el proceso de secado, mientras que temperaturas más bajas y alta humedad pueden retrasarlo. Es importante destacar que aunque la pintura pueda secar al tacto en un periodo relativamente corto, esto no significa que esté completamente curada. La curación completa de la pintura automotriz puede llevar varias semanas o incluso meses, dependiendo del tipo de pintura y las condiciones ambientales. Durante este periodo de curado, la pintura se endurece y se adhiere por completo a la superficie, lo que le proporciona una mayor resistencia y durabilidad. Es fundamental seguir las recomendaciones del fabricante de la pintura en cuanto al tiempo de secado y curado. Estas indicaciones suelen estar impresas en el envase del producto e incluyen tiempos aproximados para el secado al tacto y el curado completo. Es importante respetar estos tiempos para evitar dañar la pintura recién aplicada. Además, es recomendable evitar exponer el vehículo a condiciones adversas durante el proceso de secado y curado. Evitar la exposición prolongada a la lluvia, el sol intenso, la humedad excesiva o los cambios bruscos de temperatura puede ayudar a asegurar un buen resultado final. Si te gustó el video no olvides suscribirte.